Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Victoria clara de Atlético Nacional 2-0 frente al América. La victoria 1700 en su historia y de nuevo líder de la Liga Betplay en el fútbol colombiano. Un primer tiempo sensacional, mejoró en el segundo América con la pelota, con los cambios, pero no le alcanzó a hacer daño al equipo verdolaga. Quiero invitarlos para que descarguen OneFootball. Es la aplicación para futboleros. En OneFootball encontrará las últimas noticias del fútbol internacional y del fútbol colombiano. Todas las ligas, las más importantes del mundo. Los campeonatos de Sudamérica y de Europa. Y lógicamente el Mundial de Qatar. En OneFootball. Ahí tendrán los mejores videos, las estadísticas, las historias, los análisis. En OneFootball, aquí les dejo el link de descarga. Primer tiempo fantástico de Nacional, el mejor de la temporada, el mejor en la era de Hernán Darío Herrera, que en 8 partidos tiene 6 victorias y 2 empates, incluido uno frente a Olimpia de Paraguay. Yo no entiendo por qué Atlético Nacional y sus directivos siguen buscando entrenador si lo tienen ahí en casa. Ya alguna vez lo sacó campeón y lo volvieron a regresar a las divisiones juveniles, pues hoy lo tienen. Haciendo una gran actuación con este Nacional, que es un equipo muy distinto al que dirigía Alejandro Restrepo. En el primer tiempo fue contundente. Nacional con un 4-1-4-1, únicamente un volante de marca. Sebastián Gómez, ¿para qué más? Cuando se tiene tanto fútbol, tanto talento, tanta capacidad individual y tanto sacrificio. Porque ese uno, con el regreso de Mantilla y el regreso de Andrade, se convierte en un 3 y hay un trabajo de solidaridad importante para no dejar desguarnecido al capitán de Atlético Nacional, que cada vez ejerce más liderazgo en el equipo. América totalmente sometido. En los primeros minutos, el América que plantea el partido 4-2-3-1 con Mulato y con Pino de volantes de marca, Mena, Sierra, Micolta, Ramos en ataque, mientras Nacional tenía en su segunda línea de 4 a Dorlan, a Gio, que fue la superfigura del partido, al Rifle Andrade, que hizo un gran trabajo retrocediendo y ayudando a marcar, a Mantilla, que otra vez estuvo desacertado en el remate, y a Duque como centro delantero. Muy tempranito ya Nacional advertía con calidad, con fútbol de asocio, con velocidad, con desmarcación, con intensidad y sobre todo con dominio, porque cuando un equipo tiene tantos jugadores tan buenos, de tanta técnica, pues no le cuesta mucho dominar al adversario, que se vio ilimitadísimo en los primeros 45 minutos. Remate de Banguero que tapó Graterol, tiro de esquina, cabezazo de Castro que tapó Graterol, y ya el arquero venezolano de América empezaba a ser figura del partido. Sin embargo, muy temprano llegó la primera anotación del partido, una pelota que agarra de espaldas Gio Moreno, de taco clarifica el panorama, el taquito para Pavón, de nuevo a Gio, luego lo dejó a Dorlan, centro atrás y el remate potente de Banguero al palo izquierdo del arquero americano para el 1-0. Ya era contundente Nacional apenas comenzando el partido. Posteriormente hay una mano clarísima de Mena que el árbitro John Ospina inexplicablemente no ve. Recurre al VAR, sanciona correctamente el penalti y la ejecución perfecta de Duque con la paradiña y el remate esperando que se la juegue el arquero. 2-0 a los 24 minutos. La verdad es que hasta ahí Nacional era infinitamente superior al América, que no encontraba el camino, que no tenía la pelota. El primer tiempo lo dominaba a su antojo el cuadro verdolaga. Mantilla desvía sobre el final una pelota solita y hay otro gol de Dorlan Pavón que el VAR anula después de observar la acción. En los primeros 45 minutos, la tenencia de balón de Nacional 68%, 7 remates por 3 de América, 5 a puerta, 1 de América, que no tuvo problema para el arquero Mier del cuadro nacionalista, se consolida cada vez más el arquero del equipo verdolaga. 3 faltas únicamente de Nacional, 5 América, 84% de precisión y 75% de precisión en el cuadro americano.
El dominio fue total, la superioridad infinita y una victoria que se quedó corta con el 2-0 a favor en los primeros 45 minutos. Para el periodo complementario, Portilla entra por Micolta. Perdí América 2-0. Saca un extremo ofensivo el técnico y mete a Portilla, que es volante de marca. Sabía que si no se aseguraba en ese sector de volantes con jugadores que tuvieran posesión de balón, podía existir una catástrofe en favor de Nacional con goles. Lo que uno no entiende es cómo Portilla no juega de titular en América. Juegan dos hombres importantes. Congo, que ya demostró que es un jugador para tener en cuenta, y Mulato, que es un jugador para tener en cuenta, me acordé de Congo del Deportivo Cali, y Pino, que es un hombre neto de marca. Eso ya demostraba que el técnico quería asegurarse en la contención del mediocampo. Al meter a Portilla, pues tenía una posibilidad con el balón más, porque Portilla es de esos jugadores volantes de primera línea que saben salir, que inclusive pueden rematar y se asocian. Y el América mejora radicalmente. Luego entra Luis Sánchez al minuto 61 por Pino, encuentra más sociedad para tener la pelota, el América se apodera del balón, ya no es tan claro, el equipo Atlético Nacional controlando el balón, pero no llega, no inquieta, algunos remates desde distancia y Sierra, que es un hombre clave, jugando cerca de la portería contraria, estaba jugando muy desde atrás y eso le quitaba posibilidades en el remate y de llegar a lo que más le gusta y para lo que es muy bueno, que es el gol. Posteriormente Nacional hace cambios lógicos, entra Baldomero por Andrade, que había hecho un gran trabajo y desgaste físico, y Harlan por Duque, y muy pronto, entre los dos, pase de Harlan y mano a mano de Baldomero Perlaza, le permiten a los 75 minutos a Graterol confirmarse como el mejor jugador de América en el partido a pesar de la derrota. Nacional pasa a ser un 4-2, se resguarda más en zona defensiva, ya no es tan agresivo, ya no tiene la misma solvencia de ataque, espera, se vuelve sólido en la parte posterior y Gio Moreno vuelve a la posición de centro delantero, que ya lo había ocupado en partidos anteriores. América con la pelota evita que Nacional le haga daño, se aleja de la portería del arquero Graterol e intenta llegar hace un segundo tiempo aceptable, pero sin hacer daño, porque Nacional no se inquietaba y porque Mier salvó un par de atajadas que no fueron de extraordinaria consideración, tampoco tuvo más trabajo. Pero hay que advertir que mejoró América, tendrá mucho trabajo el técnico Guimaraes, que se salvó de una derrota en el estadio Atanasio Girardot, que estaba completamente lleno. Qué bonito es ver la tribuna verde del Atanasio, con esa hinchada de Nacional, siempre apoyando, siempre respaldando y creyendo en el equipo verdolaga. Gran victoria de Nacional, líder auténtico del fútbol colombiano, de la Liga Betplay. Tiene los mejores jugadores, tiene la mejor nómina y Hernán Darío Herrera la está aprovechando con fútbol. Era increíble que esta nómina no jugara con más solvencia, con más atrevimiento, con más dominio sobre sus rivales, porque es lejos la mejor nómina del país. Al final Nacional gana 2-0, el resultado pudo ser más largo, 51% en posesión, por lo que significó la pelota en América en el periodo complementario, 12 remates, 10 de América, 8 a puerta, 3 de América, 9 faltas, 17 de América, que tuvo que poner un poquitico de juego fuerte en el medio para contener al cuadro verdolaga, 83% de precisión y 86% para el cuadro americano. Hipotéticamente, dije cuando América le metió 3 goles a Millonarios, que con Osorio tal vez no le hubiera hecho 3 goles. Pues hoy, con Guimaraes, el América seguramente que tampoco hubiera tenido una respuesta muy diferente ante la actuación del cuadro verdolaga. Lo digo hipotéticamente, pero hoy hay que celebrar y aplaudir el primer tiempo de Nacional y la manera como administró y controló el partido en el periodo complementario. A ustedes gracias por la compañía, nos seguimos viendo, no olviden,
One Football, siempre con ustedes y por aquí los espero suscribiéndose a mi canal. Chao y felicidades.